No sé en qué andará la... No. Ay, ojalá me toque a mí, ojalá me toque a mí. Qué precioso está el programa. Ay, qué divino. Ay, ¿esto qué? Ay, pero me entran a casa sin golpear la puerta. Ay, ¿qué son ustedes? Esto es una invasión. La Rañaga, la Rañaga. Sí. Son malabaristas, la Rañaga. Claro, le están armando. Ay, pero mirá, mirá la cámara que trae. ¿Qué vas a hacer un cumpleaños de 15, bomba? Y vení, vení. No me pusiste nada. Ya me puse. No, 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 pero ¿cómo andás? Vos sos el famoso Rafa. Ay, qué. Ay, qué precioso. Mira, qué iluminador. ¿Por qué te dicen negro? No sé. Ay, chao. Ay, pero me invadieron la casa los de la tele y yo tengo una emoción que me desbordo, me desbordo. Hola, Elsa. Soy una catarata del Iguazul. Elsa, ¿nos escuchás? ¿Cómo andas, Elsa? ¿Nos escuchás? Ah, sí, sí, lo estoy escuchando por el auricular acá. Hola, sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo anda, Elsa? De nuevo en desayuno. Ay, esa es la voz de Cuca, sos vos, Cuca. Sí, Elsa, ¿cómo andás? Ay, divina. Lo que pasa es que te veo acá en la tele, escucho acá, pero como hay delay. Dislexia. Estoy escuchando y... Ay, qué precioso, los estoy viendo, están en mi casa. Ay, está como renovada, no sé. Vos, la casa, todo está renovado, todo, ¿no? Todo renovado. ¿Cambiaste los platos? Ay, cambié los platos del fondo de acá de la escenografía que puse, cambié todo, pero la verdad que está precioso. Ahora estoy viendo una foto. Ay, estoy viendo una foto en el fondo de la escenografía. Somos nosotros, es desayunos informales. Sí, por supuesto. Si ustedes me acompañan todas las mañanas y yo estoy, pero así, no puedo creer la energía que tiene el Coco. Yo pensé que después del carnaval iba a quedar agotado. Pero ese muchacho parece el Pinocho Sosa el día del desfile inaugural. ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Ay, ¡qué alegría! Qué y Lucía y Cuca, ah. Porque no solo son bonitas ustedes, sino que hacen esas preguntas incisivas. Que la verdad que tienen una inteligencia y esos cuerpitos. Yo no sé cómo hacen. Muchas gracias. Ahora aprendemos de nuestro profesor, que es Montelongo, ¿no? Con las preguntas incisivas, ¿no? Ay, sí. Ay, qué risita. Pero yo no sé cómo hacen para mantener esos cuerpos. Mire que yo voy a la hidrogimnasia y voy a la hidrogimnasia y sigo gordita. Para, ¿y dejó el profesor de Zumba? No, lo que pasa es que es verdad. La otra vez yo estaba en la hidrogimnasia, yo también. Ah, estaba en la hidrogimnasia y el profesor dice, bueno, agarren el pancho. Y yo fui corriendo a la cantina a buscar mostaza para ponerlo. No, no. Claro. No, con la Zumba no estoy más, con los pilates no estoy más. No, ¿y a qué está dedicada Elsa ahora? Sí, bueno, no, miro la tele, bueno, estoy haciendo flores de acrílico. ¿Flores de acrílico? Sí. Muy bien. Hago flores de azúcar, todo tipo artesanal. Che, y Montelongo, que siempre que estoy yo, él no está, qué raro. ¿Y por qué? Yo creo que tendríamos que hacerle un día, ¿Usted gusta de él o le gusta? No, pero yo lo noto que él está muy flaco, como que está venido a menos. Pero yo creo que Marta no lo atiende bien. Ay, bueno. Elsa. Va tirando. ¿A usted le gustaría? ¿Está tirando un lance? Ay, las cosas que me dicen por el San Antonio, ¿Le gustaría tener un acercamiento del tercer tipo con Montelongo? Ah, me parece, Lucía, que vos te estás poniendo celosa, Lucía. Porque yo vi en los programas que él como que te dice ahora más que nunca, como que te regala flores. Claro. Yo no tengo ningún interés secundario con él, no. De ¿Secundario? No. ¿Primario no, sí? Yo estoy tanteando el terreno, ¿vio? Porque bueno, claro. Está en otras cosas. Ay, las mujeres somos cuando hay un hombre galante. Claro. Pero yo no estoy para esas cosas, ya dejé, porque la verdad prefiero estar sola que mal acompañada. Además tengo preocupaciones con todo lo que está pasando, el dólar que se va para arriba. Yo por suerte tengo un elefantito arriba del bargueño. ¿Sí? ¿Y qué lo tiene? ¿Con un dólar? El elefantito me está pegando la cabeza en el techo ya. Pero el elefantito se le ponía un dólar en la punta. Ahora para comprar un dólar está complicado ahora. Está pegando la cabeza contra el techo el elefantito. Porque el dólar sube. Y sí, claro, y los de las tarifas, eso, que se echan las culpas. Ay, no, que la tenías que haber subido vos, no, que la subiste vos. Y se echan las culpas, escuchame, con ese argumento los turcos te hacen tres comedias espantosas de esa cacería. Claro. Después los colorados que se andan peleando porque el tal vino quiso ponerle
al Jorge Luis, ese, el hijo de Sanguinetti, en la comisión de la CARU, porque era pariente. Pero ahora ya lo solucionó, ya puso a otro, ¿sabían? ¿A quién? Uno de apellido Talvis puso. Es un chiste. Es un chiste, porque yo soy así, soy ocurrente. ¿Cómo sabe? Está informada de todo. ¿Y el coronavirus? Ojo con el mate, que la veo con el mate ustedes. No, el coronavirus, mirá, estoy pasando unas con el coronavirus. ¿Por qué? La otra vez fui a un restaurante a comer y fui al baño y viste, y abrí la puerta con, estaba sugestionada, ¿viste? Abrí la puerta con el codo, después entré con la rodilla para no tocar nada, levanté la tapa con el pie, después salí, cerré otra vez con el codo, crucé todo el salón sin tocar a nada, ni tocar nada ni nadie. ¿Podés creer que cuando voy llegando a la mesa me di cuenta? ¿Qué? ¿De qué? No me había subido la bombacha. ¡Ay, no! Ay, qué momento es tan incómodo. Es un chiste. Qué tremendo. No se lo tomen en serio. Qué maravilla. Bueno, no, pensé que era que curtía un look Sharon Stone, capaz. Sí, también, podría ser, ¿no? Mujer bonita. ¿Qué sabe de Juan? Ah, no, 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 ya, nada, ya fue. No, no, ya se terminó hace años eso, no. Ay. No. Ay, igual tenemos una amistad. Tema. No es que terminamos enemistados. Pero se hablan, dos por tres se da un llamadito. Nos algo. Hablamos, incluso nos juntamos a veces a tomar mate. Ay, Elsa, ¿cómo se hace? A veces, miramos juntos el programa, pero de aquello nada, ya le dije. Lucía le pregunta cómo se logra eso. ¿Cómo se hace? De repente muchas personas están pasando por él. ¿Cómo hace para que esté todo bien, para mantener unos...? Vos sabés que no sé cómo. Pero es una cosa que surgió natural, porque nosotros éramos amigos antes. Claro. Claro, había armonía, ¿viste? Bueno, ¿y qué? Se o sea, que volvieron al estado natural, digamos. Volvimos al estado natural, a la amistad. ¿Y él tiene alguna novia o algo? ¿Usted no le molesta? No, no, a mí no me molesta. Yo no soy celosa. Además, yo ya pasé por el profesor de Pilates. Después lo dejé, no me dieron las pelotas. Después, después tuve el profesor de Zumba. Así que yo ya tuve lo mío y ahora estoy tranquila. No sé, me miró bien Rafa que me vino a poner... ¿En serio? ¿Le echó el ojo? Sí, viste cómo es él. ¿La dragoñó? ¿O no? La dragoñó. Ah, está casado. Opa. Ni una acople me puso, ni una acople me puso. Opa. ¿Y esto? Ay, ay, ay. ¿Y esto? Bueno, parece que fue mutuo eso. Ay, se me salió la cucaracha, Rafa. Tremendo. Y quiero saber, ¿qué tienen hoy para el programa? Cuéntenme, por favor, por favor. Hoy viene Alejandro Balbi. ¡Ay, qué abogado! No, qué abogado. No, no. Ay, el músico. Ese es Balbi. Pregúntenle si van a echar a Munúa o lo van a... ¡No! Ese es Balbi. Ese es el... ¡Ay, Balbi! Claro. Sí. Sí, este es Balbi. No, Balbi. Alejandro. Claro. Un enano y un gigante. Eso. En un circo itinerante donde encuentra esa mujer. La encanta. En el río hay un gran pez. Todo puede suceder. ¿Lo tiene? Bueno, le voy a decir una cosa. Si me da el tiempo, me voy a tirar. Yo vivo cerca, ustedes saben que sí, yo claro. Si me da el tiempo, voy a ver a Balbi en vivo ahí, si ustedes me dejan entrar. ¿Y cómo no vamos a dejar entrar? Para. Bienvenida, Elsa, divina, claro. Invitadísima. Muchas gracias por la visita. Qué maravilla. Me muero de amor. Qué linda se la ve, ¿no? Se la ve mejor que nunca. Divina, me encanta.